en Sarmiento TV acompañamos al minibásquet que estuvo visitando por el torneo de la Asociación Juninense a San Martín de Junín. Primera división, otra derrota como local frente a Talleres de Córdoba para el equipo de Tete Quirós. Programa con recuerdos, sí, ¿quién no se acuerda de aquel ascenso? Sarmiento dejaba la B Metropolitana el 19 de mayo de 2012. El 21 de mayo se cumplió un año del recordado gol de Renzo Spinazzi en la cancha de Olimpo. El informe del día de hoy con los más pequeños del básquet masculino del Club Sarmiento. Bueno, Valen, contame, ¿cómo viste el partido? Y estuvimos jugando medio mal, nos ganaron por muchos puntos, pero bueno, si con un poco más de entrenamiento vamos a ganar. Contame cómo viene la categoría, bueno, ya en U13, ¿se vienen ganando, vienen jugando bien? Y sí, venimos ganando, jugamos 5 partidos creo y ganamos 2, así que venimos bastante bien. Bueno, como decías, entrenando se mejora todo, ¿no? Sí, sí, sí. Somos un buen equipo y si nosotros nos podemos entrenar y jugar mucho más y el mejor equipo, nos va a ir mejor, nos va a ir mejor. ¿A quién más saludos? A mi papá y a mi mamá. Bueno. Gonzalo Brignardello. Gonzalo, contame, ¿hace cuándo estás jugando en Sarmiento? Y hace 3 años ya. Bueno, ¿y por qué la decisión de jugar acá en el club? ¿Tenés amigos? ¿Te hiciste un grupo de amigos y viniste? Sí, mis amigos, bueno, me convencieron, yo antes jugaba al fútbol y bueno, terminé viniendo acá. ¿Te terminó convenciendo más el básquet que el fútbol? Sí, mucho más, sí. Contame, ¿qué te gusta del grupo? Y son todas buenas personas, la verdad que me llevo bien con todos los chicos y bueno, es un buen grupo. ¿Contento con lo que se hizo hasta ahora? 2 partidos ganados, 3 perdidos. Y sí, con este último mal, no vinimos bien, pero bueno, se puede remontar. Bueno, igual se divirtieron un rato, ¿no? Sí. Jugaron un rato al básquet, está bueno. Sí, muy bueno. Eric Juárez. Eric, contame, ¿cómo viste el partido hoy? No, lo vi bien, lo que pasa es que tenemos que jugar un poco más los pases, tener un poco más de precisión, manejar un poco más la pelota y nos faltaban los goles, no tanto. ¿Había mucha diferencia en lo físico? ¿Ya eran muy grandes? Sí, eran un poco grandes, pero no hubo mucha diferencia. No lo supimos jugar bien, aprovechar. Contame, ¿qué les pide Julio en los entrenamientos y también antes de arrancar los partidos? Nos dice que a veces se gana, a veces se pierde, que tenemos que agarrar, abrirnos, jugar con la pelota, pasarla, ser compañeros, no solamente ser mal compañero, o sea, meter vos solo los tantos. Y bueno, y tenemos que jugar más los toques y eso. Bueno, ¿quieres mandar saludos? A mi papá y a toda mi familia. Sebastián Alegre. Seba, contame, ¿cómo viste el partido hoy? Muy bien, nos ganaron como nos ganaron 9 de julio en U15 por muchos puntos y fue una gran diferencia. Contame, ¿qué hablaron con Julio? ¿Qué hablaron con los chicos antes de arrancar el partido? No, estuvimos hablando que teníamos que jugar abierto, dar pase, no tener tanta la pelota nosotros y sucesivamente. ¿Hace mucho juegas al básquet? Sí, hace 2 años. ¿Siempre en Sarmiento? Sí. ¿Y en Sarmiento porque sos hincha del club o porque tenés amigos? No, porque tengo amigos y soy hincha del club. Bueno, ¿a quién le mandan saludos? A mi mamá y a mi tía y a toda mi familia. Por siempre, con Tauro y Rigacio Viajes. La mejor forma de festejar tus 15. Yo no me lo pierdo. Búscanos en las redes y empezá a vivir el viaje de tus sueños.
días, todo el día. Ketos, electricidad e iluminación. Materiales para instalaciones domiciliarias e industriales. Avenida San Martín, 1101. ¿Cuál es tu plan? Etios, diseño y gran espacio interior. Corolla, más irresistible que nunca. Hilux, la superación por encima del cambio. Toyota Pichetti, 0236-4444-454. Búscanos en las redes como Toyota Pichetti. Cama Mía, el lugar de tus sueños. Colchones, somieres y blanquería. Toda la línea Canon. Malvinas Argentinas y Amiguino. Se viene el calor. ¿Y ya querés disfrutar de tu pileta? En Olimpo no solo construimos tu piscina, también tenemos todo lo que necesitas para ponerla en condiciones y disfrutar el verano. Acércate a nuestro local en Benito de Miguel 371. En mayo, el Tigre lanza una promo que te taladra la cabeza. 25% de descuento en taladros, atornilladores y rotomartillos. Tu próximo Ford te está esperando en Russo Niello. 400 metros cuadrados de salón de ventas con todas las comodidades para que disfrutes a pleno eligiendo tu auto. El más completo servicio técnico con la última tecnología y su exclusiva calle de pruebas. ¿Qué esperas? Acércate a la nueva concesionaria de Ford Russo Niello en Ruta 7 y Ramón Hernández. Ford en Junín y la zona es Russo Niello. Oscar Altamirano Maquinarias, en sus dos sucursales, en Junín, Ruta 7, kilómetro 262, y en Lincoln, Ruta 188, kilómetro 225. Lo que viene, Fiat Mobi. Lo que ya llegó, Fiat Toro. Todo el universo Fiat está en Prima, concesionario oficial Fiat en Junín. www.fiatprima.com. Desde Lincoln, para toda la región, ASFA acompaña el crecimiento de su campo, ofreciéndole una amplia gama de insumos de alta calidad, con el respaldo de las mejores marcas y un equipo humano especializado y comprometido con sus expectativas. Desde el principio, elija lo mejor. ASFA, la respuesta dinámica para su campo. En Nissan Noale encontrás tu cero kilómetro, Frontier, March, Sentra, Note y Versa. Todos los modelos con entrega inmediata. Circunvalación Isaac y Carnot, Junín. Cuando te sentís seguro, vivís tranquilo. Por eso, cuando necesites asegurar tu casa, auto, campo, empresa o grupo familiar, vení a conocernos. Bocio, asesores de seguros. Un grupo de personas dispuestas a brindarte el mejor servicio y la mayor experiencia del noroeste de la provincia de Buenos Aires. Bocio, asesores de seguros. Nuestra experiencia es tu seguridad. Roque Sáenz Peña 340. Junín, seguinos en Facebook. Primera división, la fecha 25 no fue buena para el verde. Cayó por goleada como local con Talleres de Córdoba 4-1. Una dura derrota para Sarmiento, otra más en condición de local. Talleres fue más que el verde y se llevó una clarísima victoria. Los primeros intentos del partido para el equipo visitante, que aprovechó las deficiencias del verde para golear en el propio estadio de Cemento. Veíamos la primera chance para el equipo visitante, que otra vez el mano a mano con Burray y otra vez la chance para la T, con el remate de Ramis que se va cruzado y desviado. Y sí, después de los dos intentos de Talleres va a llegar la apertura del marcador. Con el piso, la cancha mojada, la llovizna, Burray rechazó, los defensores se durmieron y el que estaba muy despierto otra vez era Ramis, que en el minuto 21
de la primera parte ponía arriba al equipo de Frank Kudelka. Sí, Talleres era más y además lo reflejaba en la red. En el minuto 21, Ramis para el 1-0 de Talleres. Sufría Tete Quirós no solo por el resultado, sino por la floja actuación del equipo que no reaccionaba. El festejo de Ramis, decíamos, y vemos la reiteración de la jugada, que parecía controlada para el verde, uno contra uno, lo vemos claramente en la imagen, pero una vez que la pelota llega a la mitad de la cancha, allí es donde vemos la bola hacia la mitad de la cancha, con espacio para pensar, para acomodarse para la zurda, el remate desde afuera. Ramis, cuando sale precisamente el remate desde afuera del área, estaba habilitado, se anticipa a todos los defensores de Sarmiento que reaccionaron tarde y nunca pensaron en el rebote de Burray. El que sí lo pensó y lo definió fue Ramis para el 1-0 de Talleres en la cancha del verde. Algo más de 20 minutos y la T estaba en ventaja. Y en 3 minutos, precisamente, otro gol para Talleres. Minuto 24. Otro error en el control del balón y otra vez el visitante con la bola. Recuperación de la pelota y otra vez el gol que nace desde el sector izquierdo en 3/4 de cancha. Perfecto el pase. También habilitado aparece Ezequiel Rescaldani para definir en el mano a mano con Burray. Un Sarmiento caído, sin reacción, que perdía 2-0 en menos de 25 minutos de la primera parte. El festejo del banco de Talleres y Kudelka, que daba indicaciones a sus dirigidos. Talleres era más que el verde y en 3 minutos convertía 2 goles para marcar una clara diferencia y comenzar a golpear a un Sarmiento que, decíamos, no reaccionaba. La jugada por la izquierda, miren en el pase, 3 jugadores del verde rodeando al de Talleres y ninguno marcando. Por eso el tiempo, para pensar, para volcar la pelota a la mitad de la cancha y después quedaron 3 contra 2, perfecta. Cruzada, la definición de Rescaldani para convertir el 2-0 de la T. La victoria de Talleres y el verde que sufría, porque además no generaba chances de gol en el arco visitante. El festejo del jugador visitante para el 2-0. Y nos vamos al segundo tiempo, el intento con las modificaciones de Tete Quirós, el ingreso de Vivani, el ingreso de Astina, el remate precisamente de Astina que veíamos que controlaba el arquero Herrera y llega el tercero para la T. Sí, en el segundo tiempo el equipo visitante que llegaba y golpeaba. Tete Quirós no lo puede creer. Lloviznaba muchísimo en el estadio de cemento y lo que seguían lloviendo eran los goles de Talleres. La jugada que nace por la derecha y el que define es Menéndez para convertir el 3-0 de Talleres. Allí lo vemos al chiquitín que juega muy, pero muy bien con el festejo porque la T de a poquito comenzaba a liquidar el partido. Y otra vez, el mal rechazo, un error grave en el rechazo de la defensa del verde, la pelota en el área, el centro atrás, Burray que reacciona, Ramis que le asiste. Muy buena la definición de Menéndez con todo el arco a disposición. Cero egoísmo para el número 7 Ramis, que habilita a su compañero de frente al arco y define con el 3-0 y casi con el partido resuelto para Talleres frente a un Sarmiento que no mostraba reacción en absoluto. Se iban los minutos, se iba el partido y lo que aumentaba era el nerviosismo del verde, que se iba con mucha gente al ataque y dejaba muchos espacios bien aprovechados. Sí, un contragolpe perfecto, de manual, impecable, de la T para el 4-0. Y otra vez Ramis, y otra vez sin egoísmo en la definición para una muy linda pared. Y el 4-0 de Talleres. Lo vemos en un ataque del verde, rechazo y la corrida 4-1. Lo vemos claramente. Sí, en el momento del pase estaba habilitado. Ramis que define para definir el partido. Sí, si es que no estaba resuelto mucho antes. En el minuto 20 del segundo tiempo, la T golpeaba duramente al verde y le sacaba 4 goles de diferencia. Poca reacción para el equipo de este señor de Tequete Quirós, que sufría claramente el partido. El verde al ataque con Ferracuti, Vivani, que había ingresado por el sector izquierdo, el enganche, el centro del joven jugador del verde y la cabeza del debutante Brian Fernández para convertir el único gol del verde y decorar el resultado. Casi que no había tiempo ni reacción del verde para intentar algo
algo más. El festejo del exjugador de Racing que debutaba con la camiseta del verde y lo hizo con un gol. El festejo del número 38, les decía, de cabeza, Brian Fernández, quizás de lo mejorcito del verde, por las ganas, por lo que intentó y además por la conversión del único gol de Sarmiento en el partido. El verde quedó en lo más bajo de la tabla de promedios, quedan nada más que 5 partidos por jugar. En plano, la pelota de Mercado, no podía peinarla, este es Diego Chávez. Escapa muy bien Chávez ante la marca de Blanco y va a buscar el área, va a buscar el área. Se metió. Tiene Spinazzi, gol de la salvación. ¡Gol! 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 Tu próximo Citroën está en Ródano. Usados y cero kilómetro. Planes de ahorros y ventas corporativas. Sumate al Círculo Citroën y tené tu auto con tasa 0% en 12 meses. Ródano, Circunvalación 353, Junín. Patay, todos los días, todo el día. En Electricidad Junín llevamos más de 40 años trabajando en la ciudad. Brindamos soluciones, servicios y materiales eléctricos para la industria, el agro, el comercio y la construcción. Te esperamos en Primera Junta y Gandini. Vas a empezar boxeo. ¿Juegas al hockey? ¿Querés hacer pesas? ¿Y patín artístico? Lo que buscas para tu deporte está en Roberto Tu Disco Deportes. Preview. Roberto Tu Disco Deportes. Si querés a tu Fiat, lo llevas al servicio postventa de Prima Automobile, donde vas a encontrar mano de obra especializada, atención personalizada y trabajos garantizados. Acércate, Benito de Miguel 422 de Junín. Match Deportes amplió su local propio de remedios de Escalada 22 para ofrecerte mucho más. Para que siempre juegues con Nike, para que siempre tengas marcas de primera. En Junín y Chacabuco, Match Deportes. Momento del recuerdo. El 19 de mayo del año 2012, Sarmiento dejaba la B Metropolitana. Sí, la categoría donde estuvo varios años le ganaba a Colegiales 3-0 y repasamos una parte de esa hermosa fiesta. Rescato el camino para llegar a este título, ¿no? Han superado momentos adversos que normalmente solamente lo superan los grupos sólidos. Yo creo que lo más importante es el día a día, el trabajo y lo que uno después transmite dentro de la cancha, pero creo que este plantel en general tiene que ser querido por todo el mundo porque se esfuerza, se trabaja con humildad y con sacrificio. Sirve para hacer crecer la institución. Hoy por hoy no sabemos cuál es el techo de Sarmiento. Partido que recuerdo más, el primero que jugamos, el que perdimos. Pero sobre todo cuando me bajo del micro, me bajo con Bresan, en Circunvalación, que íbamos para casa. No había nadie, no sé, era de noche, hacía frío. Y pasamos y nos gritan, acá en Sarmiento no se jode. Y la verdad que me quedó grabado, así que o mejoramos, le digo, no vamos a durar mucho acá. Uno venía con la ilusión de hacer las cosas bien, sabíamos que el club quería pelear el campeonato, pero a principio de temporada es muy, muy difícil decir que uno va a ser campeón. Eso lleva tiempo, trabajo y bueno, todo un sacrificio de todos los jugadores, el cuerpo técnico, todos los dirigentes, a que lo que pasó el sábado que fue algo muy lindo. ¡Paso! A nosotros nos marcó el de Barraca Central de visitante, todos partidos visitantes que fueron clave ganarlo, porque de local sabíamos que cuando entrábamos nos sentíamos ganadores. Lo merecíamos porque el trabajo de todo el año fue muy bueno y el juego que teníamos era muy bueno, así que creo que salimos campeones porque lo merecimos. Armamos un grupo bárbaro, se compactó rápido y eso hizo que,
que terminemos festejando al final, más que nada eso, y después, bueno, creo que se mezcló experiencia con juventud y estuvimos todos en un gran nivel durante todo el año, así que creo que más que nada por eso. Cuando empecé las inferiores, por ahí uno de chiquito, en las escuelitas, siempre tiene el sueño este de jugar en la primera y salir campeón. Pero no, bueno, nunca me imaginé que me iba a llegar a esta corta edad, en un club que amo, quise los inferiores acá, y bueno, yo creo que si no fuera por mis viejos, que me acompañaban siempre a todos lados, y si no fuera por ellos no hubiese llegado hasta acá. Sí, uno siempre imagina y sueña lo mejor, después los hechos te llevan a la realidad, y la realidad fue que fue una fiesta. La verdad que lo del fin de semana, la gente acompañó. Sí, una alegría inmensa por cómo se comenzó este año. La verdad que se armó un grupo donde el objetivo principal era esto, el ascenso. Y bueno, la verdad que no anduve mucho por la calle, pero bueno, sí, la gente me lo demuestra por Facebook, por mensaje. La verdad que muy agradecido a toda la gente que me apoyó en toda mi campaña, y bueno, contento y feliz, más no se puede pedir, ¿no? Muy contento, muy feliz, este es el logro que buscábamos, lo conseguimos por suerte una fecha antes de finalizar el torneo, y muy contento por el grupo, que se lo merecía, hizo una labor bárbara en todo el año, y bueno, muchas veces fue hostigado, fue criticado, injustamente, y bueno, creo que es la mayor felicidad de uno es que es haber salido campeón y que el grupo sea reconocido. Y no puedo ni hablar todavía del festejo, pero creo que fue algo lindo, algo que nunca pude vivir yo. Por suerte se me dio, tuve un campeonato frustrado y creo que era algo que teníamos adentro, los que quedamos en ese campeonato, y pude desahogarme y estar campeón. Este plantel es un plantel donde hay una combinación de experiencia y juventud. Yo creo que estuvieron, es un grupo que se identificó, muy comprometido, cero conflicto, un gran respeto hacia los demás y una gran contracción al trabajo. Se me vinieron tantas cosas a la cabeza, pero lo primero siempre la familia, que es la que por ahí sufre y sufre por ahí los momentos duros, que aguanta uno cuando la pasa mal, cuando se pierde, cuando por ahí las cosas no salen como lo queremos, pero bueno, obviamente mi señora y mi hijo, y bueno, felicidad total, y bueno, buscar abrazar a algún compañero para festejar, pero una emoción, la verdad que yo había tenido la suerte de ascender, pero no jugando así la gran cantidad de partidos, y bueno, estando en el partido clave del ascenso, así que es algo único y irrepetible. Tiene Ezequiel Cerutti, va a mandar centro al área, viene Cueva, lo camisetearon, ¡Cueva! ¡Gol!
tiene Andrisi, pelota ahora para De Matei, viene para Andrisi, la jugó muy buena para De Matei, va sacando el centro de la izquierda, va hasta el fondo, centro de pelota que rebota el arquero y está, gol, 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 bailada, gol, 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 bailada, gol, 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 gol del verde, gol del verde, el AVE Metro, hasta ahora, gol de Sarmiento, la AVE Metropolitana, Maidán, autor del gol, qué buena acción, la tocaron por izquierda, el premio Matei. Para Cuba, si se viene Sarmiento, no tiene Cuba, le va a perder Cuba, cachó Cuba, ahí está, ahí está, ahí está, rechaza De Matei, se va a terminar el partido, señor, la busca Guanchope, en cualquier momento la Molina pita el final, 46 de segundo, terminó, Sarmiento campeón, Sarmiento al Nacional, Sarmiento campeón, Sarmiento al Nacional, Sarmiento de Junín campeón del torneo de la B Metropolitana.